Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Vivir Mejor, una telerrevista desde Canal Universidad de Costa Rica, donde tocamos toda una serie de temas variados para tratar de contribuir a su bienestar y el de sus seres queridos. Hola, María del Mar, bienvenida. Gracias, Saúl. Un placer estar aquí en una edición más de Vivir Mejor y con un tema, Saúl, que se las trae, porque no nos gusta hablar mucho al respecto. Todos y todas vamos a llegar en algún momento a pasar por esa etapa de esta vida, pero pareciera que tiene cierto efecto negativo. Y cuando se es joven o niño o adolescente, diríamos, nunca vamos a llegar a esa etapa, pero vamos a llegar, Saúl. Claro que sí, y además es importante, cuando queremos llegar a esa etapa tan trascendental en nuestras vidas, pensar cómo queremos llegar a ella, ¿verdad? Y en qué condiciones es que queremos vivirla principalmente. Claro. Y es que, amigos, les estamos hablando el día de hoy sobre el envejecimiento. Así es, cómo envejecer plenamente, cómo hacerlo de una manera saludable, asertiva. De eso vamos a conversar y para ello contamos con la presencia de nuestra invitada. Se trata de Carolina Proti. Ella es máster en docencia, psicóloga y también diplomada en geriatría. Y ha impartido clases, charlas, talleres y conferencias tanto en nuestro país como fuera de nuestro país sobre el envejecimiento saludable. Y con ella, con Carolina, vamos a aprender más. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Aquí también, qué bueno poder participar de un programa que trate de valorar lo que es el envejecer bien. Claro, y es que Carolina, debemos preocuparnos por el envejecer bien, porque le hago la consulta porque lamentablemente pareciera que nuestra sociedad tiene cierto efecto negativo o hay un componente ahí de negatividad. Sí, bueno, justamente cuando me llaman, ¿verdad? Por el tema que me llama muchísimo la atención, es en lo que me desarrollo desde hace 10 años. Les comento, o sea, realmente envejecer es un proceso que empieza desde que nacemos y va paulatinamente dándose, sin embargo no lo percibimos cotidianamente, no es como que nos vemos al espejo y decimos, uy, qué viejo estoy hoy, ¿verdad? O sea, de un día a otro las cosas van cambiando, pero aún así no lo percibimos tan fuertemente, pero el envejecimiento como tal, después de cierta edad, lo empezamos a ver o a sentir de una manera negativa en nuestra vida. Claro. Y es que también es importante tomar en cuenta de que la expectativa de vida en la población costarricense pues ha ido en aumento y ahora lo que se discute mucho es, bueno, está bien, estamos viviendo más, pero ¿cuál es la calidad de vida con la que estamos viviendo los últimos años, verdad? Sí. De nuestro paso por acá, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante porque no es cuánto viva, sino cómo viva. Si vivimos muchos años, pero no tenemos un por qué vivir o no sabemos desde dónde enfocar mejor nuestra calidad de vida, esto no va a llegar a nada, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente también tiene miedo a envejecer por pensar que van a quedar institucionalizados en un hogar de ancianos? Sí, tal vez esa era la pregunta que me surgía. ¿Cuáles son los mitos que existen que usted le ha tocado recopilar acerca del envejecimiento? Bueno, en realidad yo creo que voy a hablar como de cotidianidades y generalidades, ¿verdad? Como, ay, ya estoy chochando, ¿verdad? Porque soy viejo, ya no puedo caminar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo comer, ya no puedo correr, mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Son muchas cosas que normalmente la gente siente que no puede desarrollar, pero nosotros tenemos la capacidad, o sea, el ser humano está hecho de una manera que realmente nosotros podemos seguirnos desarrollando todo el tiempo en lo que hacemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No importa la edad que tengamos, lo que importa es cómo nos vayamos percibiendo nosotros y nos vayamos quitando estos mitos de no podemos, no tengo que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que la sociedad nos ha impuesto, porque estos mitos o prejuicios también, ¿verdad? Están asociados a lo que nos han ido diciendo toda la vida, ¿verdad? O sea, que después de cierta edad nos tenemos que pensionar, que después de cierta edad tenemos que estar en nuestras casas o que qué pasa con nuestros amigos y familia. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Los cambios, ir mejorando nuestra perspectiva de quiénes somos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Mitos, bueno, y prejuicios, todos, ¿verdad? O sea, uno ve a señoras, adultos mayores que dicen, ah, yo ya jugué. Sí, ¿verdad? Esa es la expresión, ¿verdad? Yo ya jugué, entonces me quedo aquí, ¿verdad? ¿Para qué voy a salir? No, que mis hijos vengan y me recojan. Ya como que el ser humano siente que pierde esa capacidad de desarrollo. Claro.
Claro. Y no necesariamente eso es real. Y normalmente se ve como una etapa donde me voy a dedicar a centrarme en lo que me toca, que es enfermarme, ¿verdad? Es decir, es una etapa donde me doy el espacio de enfermarme todas las veces que yo quiera, porque es lo como... Lo socialmente aceptado, exactamente. ¿Verdad? Sí, no es lo que debería de pasar. Como dije, bueno, hace unos años atrás estuve en Cuba y ellos tienen pues mucha longevidad también, tienen un estilo de vida diferente, no sé si para bien o para mal, pero a ellos les ha servido. Es muy parecido, digamos, en el hecho de la longevidad que presentamos nosotros los costarricenses también en el área de Guanacaste, ¿verdad? Uh-huh. La zona que forma parte del Cinturón Azul. El Cinturón Azul corresponde a varios países o zonas del mundo donde hay más longevidad y Costa Rica forma parte de estas. En Guanacaste tienen un estilo de vida muy sano, o sea, hay gente que vive normalmente en su casita, las señoras, sin importar qué edad, siguen barriendo, las escobas las hacen ellas mismas, tienen gallinitas en su jardín, las tienen que ir a cuidar, tienen que ir a sacar los huevitos, comen comida de su jardín, porque muchos siembran en el jardín, algunos pescan, entonces todo es comida muy sana, muy fresca, y se mantienen muy activos físicamente. Esto también nos trae mucha calidad de vida, porque entre más nos desarrollemos socialmente, físicamente, entre más activos estemos mentalmente también, va a hacer que nuestra vida sea más funcional durante todos los años que vivamos. Porque muchas veces podemos tener, y yo lo veo ahora, ¿verdad? O sea, gente adolescente, chiquillos, porque ahora los celulares los dan desde los 9 años. Hasta en el kinder, yo creo que ya hacen consultas también. Sí, entonces... Ya ahora la comunicación es solo por medio del celular, ¿verdad? Olvidamos interactuar socialmente o interactuamos socialmente por medios cibernéticos y perdemos esa capacidad de mantenernos socialmente activos, que eso es algo que nuestros abuelos sí han fomentado, también por haber tenido un poco más de limitaciones con lo que es la tecnología. Y yo creo que también sería conveniente hablar de esto, de ese temor que existe hacia el envejecer sanamente, porque... Hay personas que dicen, ya yo jugué, ya para qué me voy a montar en una bicicleta, para qué voy a caminar, para qué voy a hacer deporte si ya tuve mi oportunidad. Y es como parte de ese prejuicio que está muy presente también, Carolina. Sí. Tal vez vamos a hacer una primera pausa acá para dejar este tema que está bastante interesante luego del corte. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Protti, con quien estamos tratando el tema de saber envejecer, ¿verdad? Es decir, envejecer con calidad de vida. Claro. Y es que con Carolina, que habíamos quedado en una pregunta en el bloque anterior, claro, que tuvimos que ir a la pausa, pero queremos retomarla nuevamente. Carolina, porque muchas veces esos mitos o esos prejuicios o el qué dirán hace que esas personas que están ya entraditas en años digan, ya yo jugué, ya para qué me voy a montar en una bicicleta, para qué voy a cortar el zacate, y tantas actividades que lo que hace es eso, mantenernos activos y esa movilidad que es necesaria. Claro, y yo siento que... Aquí voy a rescatar que no solo los adultos mayores se sienten limitados. Yo siento que todos en alguna forma nos sentimos limitados en algún momento de la vida. Cuando uno es niño, uno dice, ay, qué ganas de tener cierta edad para poder hacer lo que mis hermanos hacen, o mis primos si no tenemos hermanos, ¿verdad? Cuando somos adolescentes nos vemos limitados porque queremos irnos de fiesta y no tenemos la cédula. Cuando tenemos la cédula, etcétera, ahí vamos creciendo, ¿verdad? Pero cuando somos adultos, que es en el momento, en la etapa más larga de nuestra vida, porque realmente ser adulto maduro es la etapa que más nos toma tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa muchas veces ahí es donde empiezan a nacer nuestras limitaciones. Porque empezamos a decirnos, ah, no, es que por trabajo no tengo tiempo, es que tengo que darle prioridad a la familia. Y cuando nos damos cuenta, no tenemos tiempo para nosotros mismos. Y también nos empezamos a limitar físicamente. A veces no hacemos algún tipo de ejercicio o del todo no hacemos ejercicio. Entonces llegamos a cierta edad, que es lo que está pasando con nuestros adultos mayores actuales, ¿verdad? Que no tuvieron una cultura de buena alimentación, algunos de ellos en,
en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que de, comíamos lo clásico, ¿verdad? El casado, ojalá todo frito, ¿verdad? Arrocito, frijoles con buena grasita, manteca, porque antes se cocinaba nada con manteca. Un bistec también frito, plátano frito. O sea, todo era un tipo de alimentación que tampoco estaba enfocado en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver que nosotros mismos somos los que nos limitamos por creencias, por lo que la sociedad nos estipula, y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, este programa y la finalidad es como empezar a ver también, ¿verdad? Esas cosas. Tenemos que darnos más, un poquito más de permiso para hacer cosas. Exacto. Quería preguntarle, ¿en qué momento es como el momento idóneo para comenzar a pensar y a planear la vejez? Yo sé que de pronto la pregunta debería ser desde el embarazo, en el momento en que la mamá empieza todo su proceso, ¿verdad? Donde el bebé empieza a germinar, a desarrollarse la vida. Desde ese momento que empieza el cambio en las células, la persona, la familia tiene que ir proyectándose a generarle una educación diferente a sus hijos, en enseñarles el respeto, la concientización por las personas adultas mayores, por la gente que nos rodea, respeto ante todo, y desde ahí vamos a ir mejorando nuestro proceso. Obviamente, los que ya estamos en cierta edad, que no empezamos desde nuestra infancia, ¿verdad?, en este proceso, cualquier día, cualquier edad es un buen momento, porque es esa concientización lo que importa. Si yo tengo 50 años, si yo tengo 30 años, si yo tengo 80 años, no importa. O sea, no importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que haya pasado hace unos minutos atrás, lo que importa es qué voy a empezar a hacer para mejorar. ¿Qué quiero yo de mi vida? Usted acaba de señalar, Carolina, el respeto. ¿Cómo poder explicarle a nuestros amigos televidentes, inculcar ese respeto desde edades muy tempranas? Porque hemos notado que efectivamente hay cierta negatividad y también es muy ofensivo. Lo vemos en los buses diariamente y somos hasta cómplices, ¿verdad? Este tipo de situaciones de ofensas que suceden hacia nuestros adultos mayores, tratos en servicios de salud o demás. ¿Cómo hacer para poder inculcar el respeto y darlo también? Sí, bueno, eso tiene que nacer desde las familias, ¿verdad? O sea, yo siento que el costarricense ha depositado a sus hijos en las instituciones educativas y ha esperado que muchas veces los docentes, las maestras y profesores, ¿verdad?, sean los que les educan a sus hijos. Pero esto tiene que nacer desde nuestras casas, desde nuestra familia, de empezar por los que estamos alrededor. ¿Cómo nos tratamos nosotros? Yo siempre digo que uno tiene que empezar dando el ejemplo, porque yo no puedo venir a decirles a ustedes cómo envejecer bien si yo no estoy tratando de envejecer bien. Yo no puedo decirles que respetemos a los otros si yo salgo y me monto en el carro y le voy diciendo un poco de cosas a la gente, ¿verdad? Porque también nuestra cultura es súper agresiva. Entonces, eso también se tiene que empezar a cambiar en nuestros hogares. O sea, ¿cómo me desarrollo yo? Con solo una persona que haga el cambio en un lugar, va a ser un efecto dominó. Porque si yo quiero respeto para mí y estoy dando respeto a los otros, voy a esperar que los otros me traten con respeto. Y si no, voy a imponer límites. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo con la concientización de las familias. O sea, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, que empiecen a darse su lugar, que empiecen a tomar un lugar a donde se puedan sentir involucrados familiarmente, pero al mismo tiempo que le dé los espacios a los otros de existir desde su normalidad, porque, o sea, obviamente por experiencia va a ser diferente lo que pueda comentar un niño que un adulto. Sí. Claro, bueno, llegó el momento de una segunda pausa. Quédense con nosotros y pronto regresamos. A propósito del tema de hoy, de cómo envejecer bien, le preguntamos a algunos jóvenes sobre qué acciones están tomando para envejecer bien y con salud. Estoy haciendo ejercicio en el gimnasio, digamos, dentro del ámbito físico y mental. Di la universidad, uno practica ajedrez, uno camina, eso también es mental, ¿no? De todo, o sea, ya no estoy haciendo nada indebido que me dañe el sistema, por dicha. Y di tener una actitud positiva también, creo yo que es parte de mi bienestar mental y físico. Yo creo que mentalmente lo que uno tiene que hacer es estar activo, sea tanto leyendo, haciendo crucigramas o jugando deportes mentales como ajedrez.
Y en la parte física, pues sí, comer sano, hacer ejercicio, dormir bien y sí, prácticamente eso. Bueno, físicamente creo que es mejor, bueno, mantenerse activa, ¿verdad? Yo bailo, es alimentarse bien, ¿verdad? Estar, dejar lo que es la comida chatarra y todo ese tipo de cosas que últimamente se venden muy bien y muy rápido. Y mentalmente, y no sé, estar en, pues en constante pensamiento y analizando cosas, tal vez involucrarse en cosas que lo, ¿cómo se puede decir? Que lo reten a uno a analizar y a pensar más de lo que uno usualmente pues piensa, lógicamente. ¿Qué acciones está tomando para envejecer bien y físicamente? Una buena alimentación y creo que ciertas actividades recreativas de vez en cuando. Pienso que físicamente, bueno, la buena alimentación, hacer ejercicios, mentalmente, bueno, la lectura siempre es importante, leer un libro, conocer más sobre algo que quiera conocer. Bueno, estar físicamente preparado siempre es muy importante, es caminar mucho, no caer en esa, por decirlo así, monotonía que todo el mundo anda en carro, querer siempre andar en carro, no es bueno. Comer sano también es muy importante y en cuanto a la salud mental, estar siempre informado de todo lo que lo rodea, ya no sea, aunque no sea solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo, y tener como un razonamiento en cuanto a qué es bueno para el planeta. Bueno, tratar de hacer ejercicio, la práctica del ejercicio ayuda en muchos aspectos, tanto corporales como mentales, y en la medida de lo posible, pues comer bien, aunque aquí en la U cuesta un poquito. Mentalmente, bueno, uno debería de entretenerse haciendo diferentes actividades, no solo ver televisión, que eso más bien degenera el cerebro, sino por lo menos hacer sopas de letras o los crucigramas que vienen en el periódico. Y físicamente, también hay que salir a caminar de vez en cuando, por lo menos echarse una corrida y jugar bola, una mejenga por lo menos, algo así. Pues mentalmente sería como leer, no solo lo que uno se encuentra ahí en la calle o así, sino ya como por acciones de uno, un libro de vez en cuando, un documental o algo interesante. Y físicamente, pues la verdad yo soy bastante en eso, no lo practico mucho, pero sí opino que uno debería tener algo así como entre la semana, algo que le ayude. Volvemos aquí a su programa Vivir Mejor. Muchas gracias por su sintonía. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Proti, con quien estamos hablando de cómo ver el envejecimiento de una manera positiva, de una manera agradable. Y para recapitular, Carolina, sería importante, ya hemos hablado, yo creo que ha quedado claro, pero siempre es bueno para grabarlo en nuestra memoria y tenerlo siempre en nuestro diario vivir, el envejecer. ¿Qué significa envejecer bien, sanamente, plenamente? Ok, eso involucra todo. Envejecer sanamente, o sea, envejecer bien, empieza a partir de entender que somos un ser humano en proceso de envejecimiento todos los días. Y que tenemos que empezar a concientizarnos, como decía anteriormente, de qué es lo que hacemos y cómo nos desarrollamos. Entonces, bueno, les mencionaba anteriormente que yo tengo que empezar por mí misma. Entonces voy a dar el ejemplo a donde de una o de otra manera, yo en mi vida personal, ¿verdad?, hago ejercicios, trato de llevar una dieta pues equilibrada, tener también cierta relación social, pero al mismo tiempo un tiempo para uno. Y yo considero que a partir de ahí, cada quien tiene su propia receta, ¿verdad? O sea, no es como que si yo digo que esto es envejecer bien para mí, tiene que ser lo mismo para todo mundo. Creo que son pautas que pueden servirnos a todos, pero que tenemos que irnos encontrando, viendo hacia nosotros y empezar a ver qué es lo que hago yo para envejecer bien. Carolina, ahora que la escuchaba también me surgía en la mente la idea de que de las metas, ¿verdad? Si hay algo que mantiene a la persona activa y saludable es proponerse metas, no solo a nivel físico, sino también metas a nivel pues, social, metas a nivel emocional, no sé. Me da la sensación de que el adulto mayor, de pronto, que no se establece, que deja de establecerse metas, o es... No, es real. O sea, conforme vamos avanzando en edad, perdemos la creatividad. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en nuestra cotidianidad.
en el mundo cuadrado de tal hora a tal hora, qué es lo que hago. O sea, estructuramos tanto nuestro tiempo y nuestra vida que perdemos nuestra creatividad. Entonces, en algún momento ya no seguimos soñando de la manera que soñábamos cuando teníamos cierta edad. Entonces, las metas tienden a ser más a corto plazo y son más tangibles, son como quiero obtener, a veces es hasta cosas materiales, ¿verdad? O sea, quiero salir con mis hijos el fin de semana, por uh-huh. decir algo, en una persona adulta mayor. Y bueno, está bien, o sea, siempre que estipulemos, establezcamos metas, no importa cuáles sean, son importantes. Pero sí, como decías, muchas veces el adulto mayor pierde el deseo de seguir soñando porque se le han cortado las alas. Hasta hace unos años atrás ni siquiera tenían capacidad de pedir un crédito. Hasta hace unos años atrás el adulto mayor, después de pensionarse, tenía pues ciertas limitaciones, ¿verdad? Y yo quiero decir que somos adultos mayores en potencia, porque ¿quiénes son las personas que han desarrollado nuestro país? Las personas que en este momento están entre los 70 y más años. O sea, esos son los que han hecho que germine Costa Rica. O sea, se propusieron sueños y muchas veces ellos siguen con los sueños. Entonces, tenemos que seguir soñando, tenemos que generar chispa. Ahora hasta en los periódicos viene suplementos sí. para estimular la mente y cosas así. ¿Y qué opinión le merece el rol que están jugando ahorita algunas instituciones o algunos programas que están diseñados para que los adultos mayores puedan socializar, ¿verdad? A mí me parece genial. La UCR tiene pues cursos de inglés, les han abierto las aulas para que vuelvan, ¿verdad? Que participen de una u otra manera activa, pasivamente, ¿verdad? Vengan como estudiantes, pero no necesariamente tienen que hacer exámenes. Y esto, lo beneficioso que tiene también es que evitamos patologías al estar todo el tiempo activos. Entonces, si yo estoy llevando una carrera, me estoy desarrollando con gente joven, de una u otra manera hago que mi funcionamiento cognitivo, o sea, mi capacidad mental, cómo yo pienso, se estimule y que esté cada día mejor. Sin embargo, hay personas, muchas adultas y adultos mayores que no terminaron su colegio o alguna no llegaron a cierto nivel educativo, que les da miedo acercarse a estos programas, ¿verdad? Claro. Pero también hay programas culturales. Y no es que yo no trabajo para ninguna de estas empresas, pero AGECO también tiene y tengo que rescatarlo porque tiene programas muy bonitos sociales donde por un costo significativo los llevan de paseo, es un espacio donde se puede dar la interacción, el desarrollo social. El mismo instituto del ICE tiene un grupo que los viene montando antes y después de la jubilación, y esto debería empezar a desarrollarse en muchos de los espacios a nivel privado también, porque ¿qué pasa con la gente que también se va a pensionar? O sea, tienen que irse preparando para qué va a pasar, cuál va a ser mi cambio de rol una vez que me pensione, pero no quiere decir que ya dejé jugar, ¿verdad? Y normalmente claro. Ese costo significativo no es mucho dinero. No debería de tener un costo realmente monetario en el hecho de que la persona entregue todo el tiempo un dividendo, sino que en realidad yo creo que debería estar asumido por la misma empresa como un plus, un beneficio para los empleados, a donde saben que un empleado con calidad de vida va a generar más, y la persona que tiene más tiempo de estar en una empresa es el que tiene más conocimiento, más experiencia, conoce a los empleados. Y por lo tanto, un aliciente para ese empleado sería que pueda generar talleres de motivación y de aprendizaje para los otros empleados más jóvenes que van a quedar en esos puestos. Claro. Ya nos quedan pocos minutos en esta conversación, Carolina, claro. Y sería muy oportuno como recomendaciones finales, porque a veces lo que nos dicen los demás o el qué dirán o cómo la sociedad también tiene un peso, ¿verdad?, para que nosotros podamos desarrollarnos, y esa creatividad se va perdiendo, como usted lo acaba de señalar, a lo largo de nuestra vida. Tal vez por ese temor también al qué dirán si me ven montando un proyecto o teniendo casa nueva, ¿verdad?, cosas por el estilo, que me parece oportuno entonces como una recomendación en ese sentido. Ok, empecemos por sacarnos el switch, quitarnos el cassette que nos han puesto toda la vida, aquí no existe qué dirán. Si yo hago mi vida pensando en lo que los otros piensan, no puedo desarrollarme de manera correcta. Porque si yo estoy pensando todos los días,
desarrollarme porque los otros van a decir tal y tal cosa, o porque mis vecinos qué van a pensar, no voy a hacer nada. O voy a hacer todo para quedarle bien al otro, pero no para quedarme bien a mí. Y mi vida es mía, no le pertenece a nadie más. Entonces, qué importante es que ojalá las personas que nos están viendo, ¿verdad?, y escuchando, que tengan la posibilidad de empezar a creer en sí mismos. Claro. Yo creo que uno de mis tips personales es la meditación. No es algo que en la cultura, pues, latinoamericana lo tengamos muy inscrito, los chinos sí lo hacen, los orientales, ¿verdad?, a nivel general. Pero la meditación, el tener el espacio, llámese la parte religiosa o no, tener un credo, no es la religión en sí, es tener una filosofía y creer en algo, seguirlo cultivando. Y el mantenerse activo socialmente, que no se echen a perder, o sea, que digan, sí, tal vez no sé cómo funciona tal cosa, enséñeme, ¿verdad? Ajá. No perder el miedo, ¿miedo a qué? Claro. Entonces, que desde ahí empiezan las cosas a funcionar diferente. Bueno, creo que el tiempo nos ha ganado una vez más. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias allá en sus hogares. Por favor, continúen con la programación de su canal UCR Televisión Consentido. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Y Carolina, esperamos que nos siga acompañando próximamente. No, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.